Uno de los grandes misterios de la conquista de América fue qué ocurrió con Atahualpa. ¿Por qué este hombre no aplastó a Pizarro teniendo fuerza suficiente para acabar con él y evitar la conquista de América? Atahualpa fue ajusticiado el 26 de julio de 1533. Pero él tenía una superioridad en tropas impresionante, de 500 a 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado con Atahualpa que no terminó con la dominación de Pizarro? Nunca se sabrá por qué el Inca Atahualpa, con un ejército de más de 80 mil hombres, diestros en todo tipo de combates, aceptó ir con solo 5 mil soldados desarmados al encuentro de Francisco Pizarro aquella terrible tarde del 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca. ¿Fue soberbia o fue un exceso de ingenuidad? Es un misterio. Lo cierto es que el guerrero conductor de uno de los ejércitos más poderosos de la tierra decidió dejar las armas, seducido quizá por los cantos de sirena del sacerdote español Vicente de Valverde, y se entregó definitivamente al conquistador Pizarro. Pero de que con sus 80.000 soldados Atahualpa pudo derrotar en toda la línea Pizarro y haber cambiado por completo la historia de América Latina, lo cuenta el historiador quiteño Luis Andrade Reiners en sus dos obras, Biografía de Atahualpa y La verdadera historia de Atahualpa. En ese par de libros él cuenta la historia real. ¿Qué pasó allí? Recuerde por otro lado el lector, dice Andrade, recuerde por otro lado el lector lo descubierto por la arqueología de los incas respecto a las hondas de alpaca, las lanzas y las hachas terminadas en cabezas de bronce y las pesadas masas revientacráneos. Con todos estos elementos de juicio y teniendo en cuenta la superioridad numérica de los incas, de por lo menos 500 a 1, podrá juzgar por sí mismo el lector cuáles podrían haber sido los resultados de haberse producido un enfrentamiento verdadero en la población de Cajamarca. Eso lo dice el autor en un resumen que fue publicado después en el portal de internet Ecuador TV. Y hay más. Según el historiador, los propios españoles estaban aterrados frente a los incas. Pedro Pizarro, al escribir, usando el vulgar lenguaje del soldado, dice: yo oí a muchos españoles que sin sentido se orinaban de puro temor. Lo hizo un español. Aquel campamento asentado a poca distancia del pueblo sobre el valle, con una superficie aproximada de 70 millones de metros cuadrados, lógicamente produjo en sus ánimos lo que el soldado de caballería Miguel de Cete calificó de harto espanto, confusión y temor. Llegado que llegamos al pueblo, vino un mensajero de Atahualpa a decirnos que nos aposentáramos en la plaza, pero tan aterrados andaban los españoles aquella tarde que la autorización de aquel funcionario quizás sería una trampa. Eso señaló Reyes. Al margen de este misterio de por qué Atahualpa no atacó a Pizarro, cuyas huestes pudo haber destruido por completo, es bueno detenerse un poco en la personalidad de este español, Pizarro, cuyos antecedentes son oscuros y enigmáticos. Lo que sí está comprobado es que el español era un hijo bastardo de un militar con una mujer cuyos orígenes debieron ser terribles, pues la historia los oculta. Hijo de un militar y madre desconocida, igual que Belalcázar, y letrado y criador de cerdos, se embarcó para América a los 20 años de edad, perseguido por la ley y por los acreedores, donde obtuvo el título de marqués, fíjense ustedes, aquí en América, luego de sus atrocidades con los aborígenes. En el libro Lo más malo de la historia, Miranda Twist lo incluye en el séptimo lugar. Bernard Lavalle y otros autores se apartan muy poco de esta versión sobre Pizarro. Pizarro fue hijo bastardo, creador de cerdos y sin cultura. Nació en Trujillo, Cáceres, aunque a día de hoy todavía no se conoce la fecha exacta en la que nació. Se ha establecido la posibilidad de que fuera entre 1476 y 1478. Sin embargo, lo que dice esa ciencia cierta es que el lugar en el que su madre vino a dar a luz fue el pueblo de Trujillo, en el corazón de Extremadura. A su vez existe consenso en relación a sus progenitores. Concretamente, fue hijo bastardo de don Gonzalo Pizarro, héroe de la guerra que luchó en las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y Francisca González. Es lo único que se sabe de él. Desde pequeño, Pizarro nunca se destacó por su interés en la cultura, algo que sin duda ayudó a su padre a tomar la decisión de obligarle a cuidar cerdos. Sin embargo, y según cuenta la leyenda, a los pocos años, los animales a su cuidado contrajeron una grave enfermedad,
Y Pizarro, por temor a ser culpado de ello, huyó a Sevilla con tan solo 15 años. Desde allí iniciaría su vida militar, pues decidió embarcarse rumbo a Italia para luchar en los tercios, se dice. En cuanto a su personalidad, las descripciones no pueden ser peores. En el libro titulado La guerra de los Viracochas, del escritor Juan José Vega, lo describe como aprovechado, astuto antes que inteligente, hipócrita y doble cara. Engañó a Atahualpa, se dice. Claro que Atahualpa se dejó engañar. Quiso que fuese Francisco Pizarro, con quien había participado años antes en el descubrimiento del Mar del Sur, su lugarteniente para tal misión, y en él confió para tratar con el nuevo gobernador la obtención de los recursos que había previsto para el viaje. Esto cuenta en su libro Joseph Caspire, en su libro titulado La traición de Pizarro. Señala la forma en que este vendió a quien fuera su amigo. Ya en enero de 1519, Vasco Núñez de Balboa es citado en Acla, Panamá. Vasco Núñez de Balboa había sido ese lugarteniente que lo acompañó a Pizarro durante su viaje. Ya en 1519, Núñez de Balboa es citado en Acla, Panamá, para reunirse con el gobernador y cobrar lo acordado. Pero a su llegada a la comandancia se encuentra con Francisco Pizarro, quien armado y con un buen grupo de hombres arresta al afamado conquistador por orden expresa del propio Pedro Arias Dávila, acusado de alta traición. Más tarde, Balboa fue ejecutado. En fin, ese era Pizarro. Logró engañar a Atahualpa, pero ¿qué habría sucedido? ¿Por qué Atahualpa no atacó? Si podía haberlo destrozado, según señalan los historiadores, y según reza su superioridad de fuerza y de armamento. ¿Qué le pasó a Atahualpa? Otro de los grandes misterios que tiene la historia de América. Bueno, espero que se suscriban. Nada más tengo 150 suscriptores, necesito 1000. Y le dan los clics y expanden esta información entre todos sus amigos. Gracias.